Estamos en Tehuacán, Puebla, estudiando a ver qué murciélagos hay en esta zona para llevar a cabo un monitoreo a nivel estatal. Ayer en la noche capturamos a este murciélago. Este murciélago es Promops centralis. Es una especie principalmente tropical que vive desde el centro de México hasta el norte de Sudamérica. Es un murciélago de la familia Molóside, que se caracteriza por esta cola tan larga, una cola libre que emerge fuera del uropatagio. Y estos murciélagos tienen además las alas muy largas y muy delgadas, lo que hace que sean excelentes voladores en términos de velocidad. Son muy buenos y muy rápidos voladores, se alimentan de insectos, comen principalmente polillas y escarabajos. Comiendo aproximadamente 12 a 14 gramos de insectos cada noche. Cada uno de esos murciélagos viven en árboles huecos y estamos intentando buscar su refugio.